moldeadas con barro. Estuve investigando y en el pasado los zopantles tenían un papel muy importante en las culturas prehispánicas. Tenían un lugar donde literal ponían cráneos y por eso utilicé ese elemento y yo le agregué un hashtag que dice cráneos en el arte, no en las calles. Esta es mi opinión sobre lo que está sucediendo. Traté de hacerlo con esta estética muy bonita. La ventaja es que nosotros no le tenemos como miedo a las calaveritas, pero la idea es esa, el mensaje es ese a quien corresponda sobre qué es dónde deberíamos estar viendo los cráneos. Pues los espero por allí. Estoy regalando postales. Voy a estar ahí un rato en esa mesa. Entonces, si pasan, son gratis. Y saludos a mi mamá que anda por allá. Gracias. Ya en unos momentos vamos a tener casado, ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré.